Hello. Good night. Hello, good evening. Acuérdense que good night es para decir adiós. Para saludar es good evening, all right? Good evening. Yes. How are you? How are you today? Fine, thank you. And you? I'm okay, thank you. Pero voy a tomar agüita que voy terminando la clase de las 8. How are you? Fine, so. I am terrible, voy a decir. Terrible, así como que ni me pregunte. Okay. Are you okay today? Yes? Yes. Okay, that's good, that's good. Bueno, comenzamos primero preguntas sobre la plataforma. Quisiera saber si hay preguntas específicas sobre algún ejercicio para poderles ayudar antes de presentar, de abrir la presentación. Questions? Quiero ver si tienen preguntas. Yes. De las 9, perdón. Hoy no, ¿verdad? Solamente de ingreso. Quiero saber si hay preguntas sobre algún ejercicio para, hay que tomarnos ese tiempo. Si no hay preguntas, yo sigo, pero siempre anoten si hay alguna duda para poder aprovechar la sesión y aclarar esas dudas también. No questions? Good evening. Good evening. Welcome. Thanks. All right. Bueno, si los que ingresaron después hay preguntas sobre la plataforma, just let me know. Okay. Just let me know. Okay. This is our topic today. Maritza has a question. Yes, Maritza. Maritza levantó la mano. ¿O era solo que estaba practicando? No, una pregunta con las tareas, que a veces dice de que todavía hay que llenar, dice un espacio más, o sea, yo lo hago al principio de la letra, cuando, en post, pero es necesario también más abajito, donde está el tipo de letras y todo eso, para ponerle un agregado más, pero ¿qué podría ser aparte de la respuesta que yo tengo de la tarea? ¿Me puede decir el número del ejercicio para saber qué es exactamente lo que le falta? Ajá, ahorita le digo cuál ejercicio, permítame. Ya. Es 1.8. 1.8. Es... Ah, pero ese es el objetivo, no hay ejercicio ahí, pero veamos. Tal vez es 1.9, ajá, 1.9. Vale, vamos a ver, solo que carga. Este es sobre el verbo to be, ¿verdad? Sí, se hace la oración, acá. Pero sí, ahí, ya en el ejercicio que uno tiene que hacer, ahí donde dice a post, yo le pongo. Pero al entrar está eso, pregunta y discusión, ¿verdad? Entonces siempre lo pongo en discusión, ahí agrego yo. Pero siempre me pide que lo haga abajo también de donde está lo del tamaño de la letra. Y ahí también que lo haga, es necesario que las dos. Lo que pasa es que este es el título de su post. Y este es ya lo que va a escribir. Por eso es que le pide las dos. Si usted se fija aquí dice title. Entonces, lo que puede hacer, si lo escribe aquí, solo copia y pega. Porque la información que realmente, o donde debería de ir, es acá. Por ejemplo, si aquí le puede poner como el tema, ¿verdad? Sentences, o el tema, o el número del ejercicio. Aquí no me deja, no sé por qué, ya se me trabó. Se me trabó, espérame, vamos a ver. Pero eso es, básicamente, ahí está. Aquí es el título, digamos, de su post. Si es que va a poner oraciones, puede ponerle así. Sentences. Lo que usted le quiera poner. Sentences. Ay, espéreme que se me volvió. Y ya después, donde le pide, abajo del tipo de letra, ahí usted va a poner lo que de verdad quiere poner. Si son oraciones, I am a student, lo que usted le quiera poner. Aquí solo es un título, como para identificar el post. ¿Ok? No sé si los demás lo han hecho así. Veamos un ejemplo. Aquí está, mire. Ella o él en el título le puso example. Esto escribió en el título. Y aquí ya puso lo que, la oración que quería poner. ¿Ok? Ok. Ok. Gracias. Aquí también, you're welcome. Aquí alguien más le puso. En el título, y abajo le puso la oración. Así trabaja. Si ya se hizo. Si ya se hizo. Así déjelo, si ya lo hizo, lo importante es que usted haya practicado. Eso es lo que importa. ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. Ana has a question. Sí, con la pregunta que hizo ella. Y si uno ya lo hizo así, porque yo lo había hecho así como al revés, le voy a decir yo. Donde iba el título, yo había puesto la respuesta y eso se puede arreglar entonces. Mire, veamos, bueno, voy a intentarlo yo, ¿ok? Solo le da a editar. Editar, hay unos botoncitos ahí, unos 3 puntitos que dice editar. Lo puede arreglar, pero si no, así lo puede dejar. Lo importante es que usted practique. Pero si usted lo quiere editar, go ahead. Go ahead. Hay unos y se puede. Ajá. Sí, aquí le va a aparecer. Y se puede ir saltando también las tareas, o si yo el examen, cada... se puede ir saltando si usted no lo quiere hacer en ese momento, pero sí debe de hacerlo. En algún momento, cuando usted se sienta lista, debe de hacerlo, porque es parte del progreso que le va a ir marcando. ¿Ok? Ajá, sí. Ok. Gracias. You're welcome. Any other question? Ok, vamos a ver. Ana, Kevin has a question. Sí, solamente una consulta con el ejercicio 1.10, con la última respuesta. Vamos a ver. 1.10. El knowledge check. Ajá. Sí, yes. Exacto. Uh-huh. En esa respuesta a mí no me sale y sinceramente no sé cuál colocar del verbo to be. Vaya, le voy a explicar cómo es el verbo to be, que es como lo hicimos ayer. Son las diferentes formas, ¿verdad? I, you, he. Aquí, en los anteriores, usted ya trabajó todas, menos una, y es la que le falta aquí. ¿Se acuerda cómo se llamaba la lección de ayer? No. Vale, se lo voy a poner. It's. Ese le falta. It's. Ajá. Ah, ok. Ajá, porque la frase así es. It's nice to meet you. ¿Ok? O puede decir nice to meet you, pero completa es así. It's. Ah, excelente. Ajá, okay. Eso le voy a preguntar. Hay que ponerlo abreviado. Ajá, exacto. Si lo pone abreviado, asegúrese que sea con el apóstrofe, porque a veces se ponen la tilde en vez del apóstrofe y ahí se lo toma malo. Sí, porque justo eso estaba haciendo y yo dije, ¿será que va abreviado? Creo que no habría problema. Si es abreviado, asegúrese de poner el apóstrofe. Let's show the answers. Vamos a ver. Ajá. Ajá. It's or it is. Se lo toma. Se lo toma como contratado, completo o así. Uh-huh. ¿Ok? Thank you. You're welcome. Hoy sí. Yes. Ok. Class number 3, what's in your bag? Como esto es un refuerzo de esas secciones donde vamos a aprender vocabulario, de lo que usualmente andamos en la cartera o lo que tenemos cerca. Ok, and these are the objectives, ya se los había mandado. Let's see a volunteer, vamos a ver quién me quiere ayudar. Who wants to read the objectives? No tengan miedo. No puedo ver mi panel. Volunteers? Nobody? No volunteers, vaya. Lo voy a leer yo because of time. To become familiar with common object language that people have in their bag. Okay? To learn demonstrative pronouns. Eso vamos a reforzar este día. All right? So in order to reinforce, vamos a jugar. Let's play hangman. Okay, ¿ya han jugado esto? Hangman, ahorcado. Yes. Yes. Okay, yes. So we are going to play hangman con el vocabulario de la sección 2 del primer ejercicio y con el, ahorita no me escriban, porfa, con el vocabulario de esa sección y el alfabeto. Pero que tengo que entrar con mi correo. Vamos a ver. Okay, you have to give me letters. You have to give me letters, okay? Si la letra está ahí, yo la escribo. Si no, voy a ir dibujando al hombrecito. Okay, give me letters. Hey. Hey. 3, 4, 5. Aquí están las. ¿Cómo hago para? Vaya, pero apaguen su micrófono, por favor. Ah, no, pero ya la arreglaron, ya la arreglé. Pero con la misma cuenta de eso ingresas aquí. Uh-huh. Ok, vaya, solo vamos a encender el micrófono para decir las letras. Valerie and Maritza, please. Give me letters. Hey. Hey. Esta fue la que me dijeron, ¿no, right? Yes. No, pues no. Hey, B. M, no. More letters? H. Valerie, Maritza, Beatriz, open your microphones if you want to say H. H? H. H. B, teacher. H. Wait. O. H. Ajá. O. O. Okay. M. No, ya dijeron M y no hay. No, there is no M. L. P. L. P. L. Wait. Yes. E. C. B. Very good. B. Ya está ahí. Sí. N. Yeah. Yes. E. Car. A. Yes, cell phone. Cell phone. Very good. Cell phone. Very good. Claps for you. Llamada, pero es el teléfono. Okay. So close the microphone, please. Okay. Another one. Let me see. Pero teacher, ya el alfabeto ya lo vimos, ya para qué, pero lo vamos a seguir usando, así que hay que seguir practicando. ¿Ok? Ok. Give me letters, please. B. B. B as in Verónica. Yes. O, ok. No. A. A. Okay. B. Which one? V. D as in David. D as in David. E. Wait. Yes. E. Okay. E. R. Wait. U. U. No. R. R. Ok, R. Alguien dijo R. R. No. Ella está. Sí. ¿Va? Sí. Sí. You. You. Is. Is. I. Alguien dijo I. I. All right. I. G. N. N. M. N. Ajá. G. Earrings. Very good. Earrings. I am wearing earrings now. Okay, excellent. Okay, remember the vocabulary that we have. Pues, pero aquí no puedo mirar la plataforma. Todo el día me da duro para abrirla aquí. Okay, close your mind. Esta plataforma que abrí para hacer un ejercicio. Aquí ya la logré abrir, pero en mi teléfono. All right. Okay, remember today is vocabulary. Vamos a aprender y a repasar vocabulario. Okay? Así que, if you know the words, just tell me. If not, vamos a aprenderlos. Y de una vez la van anotando. Voy a pedirles que enciendan su micrófono. Los que vayan a participar, no hay problema, pero que me eviten el sonido para no interferir. Okay? Number one. Me dicen, por favor, what is this? And listen to my question. What's this? Book. It's book. Book. It's a book. It's a book. A book. It's a book. What's this? Candy. It's a cell phone. Cell phone. Okay. Cell phone. Vamos en orden. What's this? What are they? Glasses. Okay. What's this? Money. Okay. What's this? What are these? Candy. They are candies. Okay, they are candy. Okay. Student is candy. Carnet. How do you say carnet? It's an ID. No, ID. ID. Okay. A credit card. It's a credit card. What's this? Notebook. This is a notebook, but this is a dress book. An address book. Agenda. Sunglasses. They are sunglasses. Now, what's this? Makeup. Lips. Makeup. Lipstick. It's lipstick or makeup. Por favor, el sonido interfiere. Okay, makeup. Lipstick. Lipstick. Okay. What is this? Umbrella. An umbrella. Okay, it's an umbrella. Okay. It's what is this? A pencil. It's a pen. It's a pen. What is this? Book. A notebook. Oh. It's a notebook. Okay, notebook. Okay, what? Keys. Repeat, please. Keys. Okay. And what are these? What are these? Kleenex. Tissues. Okay. Tissues. Yes. Vale. Lo voy a silenciar a todos. Vaya, solamente silenciarles para pedirles de favor. Hay veces que yo los pongo en silencio y vuelven a abrir el micrófono y no es para participar, solo para tenerlo abierto. Y interfiere. Yo sé que a veces por la hora ya todos estamos en casa, están los niños, puede haber interferencia, pero siempre les recomiendo que traten de estar en un lugar donde ustedes estén concentrados en lo suyo, no en el ruido, porque les interfiere a ustedes y a los compañeros. Entonces, tratemos de mantener el micrófono apagado y cuando vayamos a participar lo encendemos, pero siempre evitando que haya interferencia. Y yo entiendo porque afuera de este cuarto tengo dos niños que están jugando, pero yo trato que eso no interfiera en la clase porque se molesta y a veces el oído se oye bastante fuerte. Y no es por los demás, es también por usted, para que usted esté concentrado o concentrada en el ejercicio. ¿Ok? Entonces sí les pido ese de favor, y si yo los silencio a todos, no vuelva a abrir el micrófono porque a veces yo voy a decir algo y necesito que todos estemos solo escuchando. ¿Ok? Evitemos eso y en la medida de lo posible. A veces cuesta, pero tratemos en la medida de lo posible que no haya interferencia de ningún ruido, ¿ok? Hay ruidos que no los podemos evitar cuando pasa el panadero o algo, pero a esta hora ya esos ruidos ya no están, ¿verdad? ¿Ok? Let's continue. I need volunteers, ¿ok? Y hoy sí, el que vaya a participar, raise your hand. Raise your hand, okay? And you are going to answer it. How do you spell? Me van a deletrear unas cuantas palabras. How do you spell? Volunteers, please. Valerie. Thank you, Valerie. Valerie, how do you spell umbrella? Umbrella, U-M-B-R-E-L-L-A. Excellent. Maritza, thank you. How do you spell money? Maritza. Maritza, you raise your hand. Perdón, no había. Okay, M-O-N-E-Y. Excellent. Thank you. Eric, thank you. How do you spell sunglasses? Eric? Is O-M-F. No, sunglasses. Sunglasses. Sería is U-N-G-L. Perdón. Ajá. Is. Okay, very good job, Eric. Just listen. S-U-N-G-L-A-S-S-E-S. Esa es la pronunciación de la S, pero ahí está, S. All right? Yes. Yes, very good. Alfredo, thank you. Yes, ahí está. Alfredo, how do you spell kiss? K-E-Y-S. K-E-Y-S, right? Very good, very good. Okay, and the last one, Arely. Thank you. How do you spell notebook? A-N-O-T-E-B-O-O-K. Excellent. Very good. Very good. No tengan miedo de participar. No tengan miedo. Si se equivoca, lo más que pasa es que yo lo corrija, pero eso es bueno, porque de los errores vamos a ir aprendiendo. ¿Ok? Now, I'll take a screenshot of this. Ok, ya tengo captura y voy a compartirla más tarde, pero no para que la guarden solo como imagen. Anoten en su cuaderno, vayan anotando, si quieren hagan el dibujito. ¿ok? Si eso les ayuda, ¿ok? Para que vayan ya teniendo ahí el vocabulario. All right, now let's continue. Okay, and let's practice this. In the platform, ahí tenían una conversación, right? Vamos a irnos a esa conversación. Yo se la voy a compartir. Don't worry. I'm going to share the conversation with you. Give me a moment. Que como me salí. Hoy en la clase eso vamos a repasar. The questions, what's this? What are these? Okay, so I'm going to share the conversation. Y yo sé que ustedes ya la escucharon. Okay, I know. But we are going to review. Wait. ¿Escuchan el audio? No. 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 Okay. Hoy sí, ¿verdad? Illustrates how this topic is used. Hoy sí. Yes. Let's listen and repeat. Okay, vamos a repetir. Yes. Wow. What's this? Okay, vamos a repetir pero con micrófonos apagados. Yo sé que ustedes lo van a hacer, okay, pero para evitar la bulla vamos a hacerlo con el micrófono apagado. Okay, wow, what's this? Everybody repeat, please. Okay, wow, what's this? It's a camera. It's a camera. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. Oh, cool. Thank you, Helen. Thank you, Helen. It's great. It's great. It's great. You're welcome. Now. You're welcome. You're welcome. Now open this box. Okay, esta quedó cortada, pero es now open this box. Repeat, please. Now open this box. Okay. What are these? What are these? Repeat. What are these? What are these? Si usted no le sale el what are these, no se preocupe. What are these? Despacito. They're earrings. They're earrings. They're earrings. Oh, they're interesting. They're interesting. They're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Thank you, Rex. Repeat, please. Thank you, Rex. They're very nice. They're very nice. Okay, now I need 3 volunteers. Raise your hand, please. Vamos a sí, Beatriz, Alfredo, and Ana. Okay, Beatriz is Wendy. Ana is Helen and Alfredo is Rex. Okay? Go ahead, okay. Please. Wow, what is? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Excellent. Just repeat, earrings, please. Earrings. Earrings. Interesting. Interesting. Okay. Now, thank you, Anna. Now, Oliver, thank you. Oliver, Kevin, and one more volunteer, please. And Carlos, thank you. Okay, Oliver, you are Wendy. Well, just for the conversation. Solo para la conversación, ¿verdad? Kevin, Helen, and Carlos, Rex. Okay? Whoa, what is? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You are welcome. Rex. Rex. Rex, Carlos. Now open these books. Okay. What are these? They're Erling. Oh, they're Erling. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Very okay. Nice. Okay. Good. Good. Now repeat, please. It's great. Everybody. Great. It's great. Great. It's great. Earrings. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe para pronunciarlo bien? Great. Ajá, así como se escucha. Great. Great. Ajá. Así, great. Así se escribe, great. Así. Ajá. Pero si usted quiere escribir great. La pronunciación, usted escríbalo ajá, como exacto. Lo escucha. Great. 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 Okay, great. Okay. Earrings. 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 Interesting. Interesting. Okay, the last three. Thank you, Eric. I need 2 more volunteers, please. Raise your hand. Arely, no, pero Ana ya participó, ¿verdad? Arely, Eric y alguien más. Maritza. Okay. Okay, thank you, Arely. You are Wendy. Maritza, you are Helen. And Eric, you are Rex. Okay, go ahead. Okay. Yes. Wow, what is this? There is a camera. Oh, cool. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You are welcome. No, ¿quién era Helen? ¿Otra vez? Wendy. Eric, ajá. yo, perdón. No, Eric era Rex. Ah, okay. Eric era Rex. Okay, go ahead. Otra vez, go, from the beginning, desde el inicio. Wow, what is this? Helen. Arely, you are Helen. It's a camera. Uh-huh. Oh, cool. Thank you, Helen. It's Graham. Right. You're welcome. Okay, now, Eric? Now open this box. Okay, what are these? They're earring. Oh, they are, is the Rex thing? Thank you, Rex. It is very nice. Okay, thank you. Now, let's repeat. Again, it's great. Great. They say great. Okay. Great. What are these? What are these? Earrings. Interesting. Okay, Berta wants to participate. Berta is going to be Helen, and they are the last ones. Así que I need 2 volunteers. 2 more. Rosa Melida. Okay, you are Wendy. Berta, Alista, you are Helen, y necesito un Rex. It's a camera. A Rex? Nobody? What no, espérame. Okay. Falta. Santiago, please, you are Rex. Okay? Go ahead. It's a camera. Okay. What is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What is this? The earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, you're welcome. Repeat, you're welcome. You're welcome. Okay, very good. Okay, you quality. Give me a moment. I'm going to share the screen. Okay, don't forget the words. What's this? What are these? All right. Y eso era, esa era la explicación en el video, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Just remember, porque esto ya está explicado ahí, pero lo vamos a repasar. Don't worry. Remember that. Of this. Wait. And these. Quiero abrir el lápiz. Just give me a moment. Okay. That. It's, right? Is for singular, right? And there is for plural. Ok, si tiene dudas de cuál es la diferencia entre singular y plural, singular es cuando solo hay uno, en plural es cuando hay dos o más. Ok, es lo mismo con this, ok, en these. Ok, these es para plural, this es para singular, singular en these. Plural. Plural. And pay attention to the pronunciation. This. Repeat, please. This. This. These. This. What's this? What's this? What are these? What are these? What's this? What's this? What are these? Okay. Anótalo si quieren. También ahí, no sé si se estaban preguntando por qué en algunos dice a y por qué en otros dice an. Vamos a ver si alguien sabe por qué. Que me cuando la siguiente palabra empieza con una vocal, se utiliza an. Y cuando empieza con una consonante, solo se utiliza A. Ok. Ok, voy a poner unos ejemplos acá y ustedes me van a decir. Ok. Teacher. Yes. Y tengo entendido que es por el sonido también. Vamos a ver eso también. Ok. Ok, for example here. Camera. A or an. A camera. Book. A book. English book. An English book. Ajá. Umbrella. An umbrella. Porque ustedes escuchan en el sonido, las primeras son vocal, son consonantes. Ya en English book, umbrella es vocal. So, an English book, an umbrella. Cell phone. A cell phone. Hour. ¿Cómo sería aquí? An hour. An hour. Pero me dice, teacher, pero aquí va una consonante, pero si usted pronuncia hour, la H no lleva sonido ahí, entonces es una vocal. How about horse? Horse. Porque aquí sí ya pronuncia. Ya lleva, ya la H tiene un sonido. Entonces aquí sí es a horse. And university? University. University. Porque university, el sonido es, no es de vocal. Es de consonante. U. No es igual a umbrella. Oiga bien, umbrella. No. University. Umbrella. Ajá, aquí en umbrella sí. Es umbrella. University. Umbrella. Ajá. English. University. Okay. University. Umbrella. Okay, umbrella. 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 Okay. Umbrella. Horse. Okay. Umbrella. Horse. Okay. Now, let's repeat. Everybody, voy a silenciarlos. Los voy a silenciar. And you repeat, okay? A camera. Repeat, a camera. A book. an English book, an umbrella, a cell phone, an hour, a horse, a university. All right? No se preocupen, yo tengo captura de esto y se lo voy a mandar después. Pero no les mando la captura para que les quede la imagen, sino que para que lo copien si no lo han logrado copiar todavía. ¿Ok? Acuérdense que el cuaderno siempre lo deben de tener ahí. In fact, de hecho, ahorita lo vamos a usar. We are going to use the notebook right now. ¿Ok? Entonces todos con su cuadernito. ¿Ok? What are we going to do? Vamos a escribir preguntas y respuestas. I'll do the first one. O necesito un voluntario. ¿Cuál sería la pregunta? What is the question here? In number one. Que alguien me diga. Open your microphone. O raise your hand, please. What is this? Thank you. Guillermo, ¿verdad? Guillermo, thank you. Yes. What's this, right? And the answer? What is this? This is... It's a book. What is it? A notebook. A notebook. All right? Now, you are going to do the same with the rest. Hagamos lo mismo con las demás en su cuaderno. Pregunta y respuesta. What is this? Okay. Please, 5 minutes. Tienen que escribirlo. You have to write. Let me know if you finish. ¿Me avisan? Glasses es plural. Glasses is plural. Ok, let's check. Si no han terminado, lo vamos a ir haciendo juntos. Number 2, one volunteer, please. You can raise your hand and tell me. Yo lo voy a ir escribiendo, ustedes solo me lo dictan. Raise your hand. Beatriz, thank you, Beatriz García. Question and answer, please. What are these? Their glasses. What are these? Okay, their glasses. Glasses. Okay, glasses siempre es plural porque cuentan los ojitos. Okay, aunque sea solo un objeto, pero cuentan los ojitos. So, their glasses. Lo mismo pasa con los pantalones. Pants are plural. porque cuentan las piernas. All right, thank you. María José, number 3. What is their case? What are these? Their keys. Keys. The pronunciation. Keys. Okay, very good. Kevin, number 4, please. What is? Ajá. Is umbrella. What's this? Remember? Yes. What's this? It's? Is umbrella. An umbrella. It's an umbrella. Agréguele ahí. Carlos, number 5. Thank you. What's this? Okay. It's a pen. It's a pen. Very good. It's a pen. Excellent. Okay. Now, do you have questions? ¿Hay preguntas hasta acá? Acuérdense que cuando es plural en singular deben de agregarle a o a. Ajá, alguien iba a preguntar. Somebody had a question. Sí, Kay, what are these? Sí, yo la puse what are these, pero o sea que en plural se ocupa these, así como está ahí. La respuesta sí la puse correcta, pero la pregunta, ¿cuál es la diferencia con this? It's a pen. This es para un singular y this es para plural. Aquí hay dos llaves. This, entonces es plural. This. Por eso es this, que va this. ¿Ok? No sé si respondí a su pregunta. Sí, gracias. Thank you. Ok, you're welcome. Any other question? Ok, voy a guardar el screenshot. Ok, y seguimos. Bye. Ahora, now it is your turn. Vamos a hacer conversaciones, pero vamos a usar, we're going to use what we have. Si no tienen nada así cerca, vamos a dibujar o corra a buscar. But this is what we're going to do. En parejas vamos a hacer preguntas, questions and answers, usando what's this, voy a dejar de compartir, what's this, and what are these. Voy a hacer los ejemplos yo. For example, what's this? Hoy sí pueden abrir sus micrófonos. You can open your microphones. It's a lipstick. It's a lipstick. Very good. Open your microphones. What's this? It's a cell phone. It is a cell phone. Si tienen algo ahí y quieren saber cómo se dice, también me pueden preguntar y lo agregamos al vocabulario. What are these? What are these? Space. No. Paper. Books. They are books. Okay. They are books. Book. What's this? This. Pencil. They are pencils. Porque está en plural. What are these? What are these? Earphones. Huh? They are earphones. Okay. Earphones. Okay. Pregúntenme, los del grupo anterior me hicieron unas preguntas y se los voy a poner en el chat para que tengan el mismo vocabulario. Ahí se lo, ahí lo. Earphones, earphone, bracelet, pulsera, earpin, hot paper. Oigan, no, listen to me. Ahorita no repitan, los voy a silenciar. Porque yo les voy a decir la pronunciación. ¿Ok? Bracelets, ¿ok? Lo que va acá, pulsera. This is a watch, okay? Watch, okay? Airpin, ahí va, es el siguiente, después de bracelet, ahí en el chat, airpin, crunchy, o crunches, son las colitas, crunches. Alguien me preguntó cómo se decía chile, es hot pepper, ok. Keychain es un llavero, keychain, llavero. Ring, ok, look at my video, ring. Coin purse, no tengo aquí, pero es un monedero, coin purse, all right. And watch, si tienen algo a la mano y quieren saber cómo se dice, it's now. Ajá, porque esos son los que van a ocupar para el ejercicio. Teacher. Ajá. No es botella, sino que, ¿qué sería? Porque es de agua. Bottle, it's a bottle of water. Ajá. Botella con agua. ¿Sí? Teacher. No sé si... What is... es? Bottle of water. No, Berta, no sabe qué es. Teacher. Teacher, what this? Vaya, pero pregúntenme, ajá, no solo me enseñe, dígame, what's this? Ana, that's an teacher, iron. What this? Iron, oh. Iron, plancha. Iron. It's an iron. Iron. ¿Y borrador, cómo se dice? Ah, vaya, esa es otra pregunta que me tienen que hacer. How do you say borrador in English? Repitan, repeat. How do you say? Repeat, how please. Do you say? I do. How do you say? Anota esa pregunta. How do you say borrador in English? Eraser. Eraser. Ajá, eraser. Another one? How do you say diadema in English? Hey, that's a good question. I don't remember. Let's see. I will look for it. Don't worry. Teacher. I'm not really sure if it's the same word. La voy a dejar así, diadem, but I'm not really sure if that is the correct word. Así que lo voy a dejar así, como está en el chat. Diadem, y después lo consulto con otro diccionario. All right? And one last, Eric wants to ask a question. Ajá. Uh-huh. What? Show is? Me. No veo. Eric, what's a charger? Charger. It's a charger. Ajá. Yes. ¿Y cómo se dice pilo o? How do you say? Hágame la pregunta. How do you say? Y la palabra que quieran saber. For example, how do you say cuaderno in English? How do you say diadema? Teacher, how do you say alcancía in English? It's a piggy bank. Ahorita, piggy. How do you say alcancía? Marcador. Piggy bank. Marcador. Thank you. Marker. Uh-huh. You're welcome. How do you say marcador? Highlighter. No, how do you say marcador? Puede ser marca. How do you say marcador? Highlighter. Marker o highlighter. El marker es el plumón, pero el highlighter es el resaltador. Okay. One more. Thank you. You're welcome. One more porque necesito ponerlos en pareja los últimos 5 minutos. How do you say tijera? Scissors. Scissors. El scissors siempre es plural. Like glasses, like pants. Scissors. Look at the chat. Scissors. All right? Okay. If you have questions about this, remember, se pueden auxiliar de un diccionario, no hay ningún problema. Y si aún tenemos la duda, pues lo consultamos en clase. No hay ningún problema. Ustedes pueden usar diccionario. Okay, I'm going to put you in pairs y necesito que se pregunten al menos 3. Que se hagan 3 preguntas de 3 diferentes objetos. You have to ask about 3 objects. What's this? What are these? Okay. Join the rooms, please. Ok, Beatriz, Roxana, Guillermo, Eric, tienen que unirse al grupo. You have to join. Roxana y Eric no se pueden unir. Jacqueline. Roxana. No. ¿Cómo sería? Para dos. Why did. Plural. What, ajá. Dears. Plural. Dears. Why did, respuesta. What they are fencing. Okay. Are the question. What are these? What are these? Okay. What are these? What are these? Sería, dear, I pencil. They are pencils. Ajá. They are pencil. Ajá. Okay. Okay. Falta el objeto de Ana. ¿Y? It's a pencil. It's a pencil. Yes. What this? It's a notebook. What is? Ajá. How do you say Bentley? It's a fan. Excellent. Yes. Very good. Very good. Thank you. What this? No, no tengo algún lado. Ahí debe de estar. Hairbrush. It's a hairbrush. Very good. It's a hairbrush. Yo no sé. Yes. How do you say tapaboca, miss? Ay, mira que la usamos y... ¿Cómo se dice mascarilla? Ajá. Ajá. Tiene que llevar face. Ajá. Mask. 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 Face mask. Ajá. Face mask. Ajá. Face mask. Okay. And what is this? It's a racket. Very it's a good. Racket. It's a racket. It's a racket. Pero así lo conocemos. It's a mosquito killer, right? Mosquito killer. Mosquito shocker. Pero it's a racket. Ajá. Okay. Ahí hay variedad. Okay, continue. Did you finish? Yes. Ay, ok. Síganse preguntando. Continue. La idea es practicar. Ok. Ya. Ok. Okay. Did you finish? Yes, teacher. Ok. Let's close the rooms. All right. Okay, now just before we go, I am going to choose volunteers or victims. So you want to raise your hand. You are going to show us the question. Va a ser la pregunta y el compañero va a responder. Okay, volunteers. Y me gustó que varios estuvieran usando otras cosas todavía, aparte de las que ya habíamos dicho. Ok, volunteers. Come on. Victims, then. Vamos a ver, aquí no, casi no escucho. René, Cantaderio. René, are you there? Where are you? Ahí está. Ok. Ah, pero es que está en mudo. Tiene que encender su micrófono, René. Tiene que encender su micrófono. No. En los tres puntitos. Ah, no. Es cierto. Ah, pues tiene problemas con el audio. Ajá. Sí, porque está encendido y no le funciona. Bueno. Hello, hello. Hoy sí. Ok. Vaya. What are these? Ajá. Answer. Ahí quien tenga la respuesta. Eric, what are these? Again. Pero no sé qué están mostrando. Ah, ya lo vi. René. Ajá. Pero no sé si quieren mostrar lo que hay adentro o la... Ah, ahí está. Ajá. It is a glass pocket. They are glasses. They are glasses. Y lo que dijo... I don't know who. A glass pocket. Ajá. Or a glasses case. Could be. Glasses case. Ajá. Como el estuche. Glasses case. Ay, let me open the chat. Ok, case. Y eso aplica para el estuche de lápices también. Pencil case. All right. Ok, one more. Let me see. Who wants to show an object? ¿Algún objeto que quieran mostrar? What's this? Eric. Eric is showing something. Ajá, Eric. One answer. Luis, one answer. What's this? It's a can of soda. Excellent. It's a can of soda. Or if you say it's soda, it's okay. Okay, right now, it's okay. The last one. The last one. One volunteer. Okay. Luis. Luis wanted to participate. I don't know. Ah. Uh-huh. You can hear the sea. We can see. Now we can see. Uh-huh. What is this? Shell. What? It is a shell. Or a shell. A shell. It's a shell. Porque el snail es el que vive ahí. Right? el animal. A shell. It's a shell. Very good. Okay, guys. Time is up. Me alegra mucho, ¿verdad? Los felicito. Es tercer día y están haciendo un excelente trabajo. Vamos al día, o sea, que yo siento que nadie viene y aquí que nadie viene perdido y me alegra mucho que vayan al ritmo y los felicito. Sigamos así y siempre acuérdense de cualquier pregunta. Ahí estamos en el WhatsApp, en la clase, anoten los ejercicios para saber cuáles son. Y también acuérdense que es importante ir anotando en su cuaderno. Lleven organizado fecha, los objetivos, el vocabulario de ese día, la gramática de ese día, cualquier pregunta, cualquier palabrita que usted preguntó y aprendió, vaya anotando. Y así va a ver que se le va a quedar más fácil. All right? All right. But all right. Very good. Congratulations, de verdad, están haciendo muy bien trabajo. Thank you. So, thank you. Before we finish, thank you. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye.